pues tenemos que tener una estructura muy, muy asentada. Nosotros cuidamos a todos los niveles, lógicamente el calendario de partidos es uno de los grandes retos, porque además extendiéndonos por toda la Comunidad de Madrid y con equipos internacionales, la logística de los traslados internos a cada partido, hay un equipo que no puede jugar a primera hora de la mañana porque ha jugado a última hora de la tarde, hay otro que llega en el vuelo más tarde, entonces no puede jugar contra este equipo. Ese cuadrante de partidos es un reto que, si conseguimos optimizarlo, ese es el gran reto del torneo, el calendario, organizar el calendario. A partir de ahí, nosotros tenemos una estructura ya en la sede, digamos, asentada, con responsables de sede, delegados de campo, auxiliares, voluntarios. Tenemos un protocolo sanitario para una primera asistencia sanitaria en sede. Hay un call center para todo, cualquier incidencia que pueda haber deportiva, cualquier incidencia que pueda haber sanitaria, cualquier incidencia que pueda haber con traslados y logística. O sea, digamos que vamos poniendo todas las patas del torneo a disposición para que el funcionamiento salga lo mejor posible. Pero esos son los 5 días de torneo, ¿no? Ese personal me imagino que no está durante todo el año en el equipo. ¿Durante todo el año cuántos sois, por ejemplo, en el equipo? Somos ahora, durante todo el año, lógicamente un torneo de estas dimensiones, lo trabajamos todo el año. Casi desde que acaba. Exacto, yo estoy full time con Mastercard. Nosotros ahora mismo somos durante todo el año un equipo aproximadamente de 20 personas. No todos full time, pero sí que distintos colaboradores. Y luego, según van pasando y se van acercando los meses del torneo, se van incorporando, porque nosotros toda la información del torneo no la podemos soltar de golpe. Claro. Toma, ahora entran 300 personas de estructura y aquí tenéis toda la información de lo que hemos trabajado el resto del año. Tenemos una serie de incorporaciones temporales que vamos traspasando esa información. Realizamos una serie de formaciones y ahí vamos involucrando a todo el equipo, que luego va a ser la imagen del torneo, porque es lo que se lleva muchas veces los equipos cuando están aquí. ¿Quién les ha atendido en la instalación? ¿Con quién han confirmado la ruta? ¿Quién es ese guía de equipo que tiene el internacional, que es la primera vez que viajan? Que es que hay equipos que sacan el pasaporte por primera vez para viajar al torneo. ¿Y eso lo ponéis, toda esa estructura de logística, hoteles, lo organizáis vosotros, lo organiza el club, les ayudáis? Nosotros no lo limitamos, entonces digamos que tenemos como varias opciones de organización. Nosotros ofrecemos un paquete completo, desde el alojamiento, manutención, traslados internos. O sea, sí que lo ofrecéis. Lo ofrecemos, sí. O sea, estamos como modelo de negocio. Funcionamos como una agencia de viajes, ¿no? Y actividades turísticas, si quieren, no conocen Madrid y quieren pues completar esa experiencia deportiva con algo extradeportivo. Pero luego trabajamos con una red de agentes por todo el mundo que nos ayudan a difundir el torneo, porque si no, nosotros tenemos 34 países representados en el torneo, sería muy difícil llegar desde Madrid al resto de ciudades, ¿no? Hay agencias que trabajan con clubes que directamente ellos pues organizan el viaje. Nosotros digamos que nos pagan una cuota de inscripción y el equipo participa. Y es esa agencia la que se dedica y ya trabaja con el club de manera directa. O sea, vuestro modelo de negocio entonces, porque la audiencia lo entienda, es, oye, o le ofrecéis simplemente la cuota por participación, me imagino también aquí, pues de aquí la Comunidad de Madrid será una cuota de registro, ¿no?, por poder participar, y luego a la gente de fuera funcionáis también eso. Está el otro modelo que es como agencia de viajes y le dais todo el pack por niño, ¿no?, incluida la inscripción. Eso es. Nosotros digamos que a nivel negocio, a nivel ingresos, está la cuota de inscripción puramente. Los equipos locales pagan una cuota de inscripción. Lógicamente, un equipo de Madrid no necesita alojamiento, entonces pagan una cuota de inscripción. Con los equipos nacionales e internacionales hay una pequeña cuota de inscripción y luego la opción de alojarse y toda la gestión de ese paquete turístico hotelero que trabajamos, digamos, como una agencia de viajes. Y luego estaría otra pata, que ya son todas las actividades extradeportivas y patrocinios. ¿Es más importante ahora mismo la parte de patrocinios a nivel ingresos? No te voy a preguntar cifras, pero ¿es más importante la parte de patrocinios o la parte de ingreso por equipo que viene? La parte de patrocinios siempre es importante. Sí. Siempre. Y estamos en un momento en el que con diferentes marcas nosotros somos muy afortunados y se ven el tablón de patrocinadores. La verdad es que conseguimos... Son marcas muy potentes, ahora hablamos de ellas. Marcas. Sí. Sobre todo es con los patrocinadores también hay mucho patrocinio en especie, ¿no?, que funciona muy bien. Pues nosotros tenemos una cantidad de necesidades de material, pues te pongo un ejemplo, solamente en agua para durante el torneo. Claro. El año pasado fueron, creo que 130.000 botellas de agua. Estamos hablando de varios trailers que tenemos que coordinar la distribución por la Comunidad de Madrid
Entonces, hay mucho patrocinio en especie también, ¿no? Que es importante porque, lógicamente, también estás ahorrando costes para el torneo. Pero el torneo en sí, lógicamente, el patrocinio es importante, pero las cuotas de inscripción, el negocio público, porque el patrocinador, pues si mañana nosotros, lógicamente, queremos generar legado y vamos a largo plazo con todos nuestros partners. Pero si no, esta mañana el torneo tiene que seguir siendo sostenible. Claro. Y es que estamos hablando, ¿no?, de que sois 12.000, ¿no? 12.000 entre niños, niñas y entrenadores. Son 14.000 participantes. 14.000 participantes contando también a personal. O contando solo a jugadores. Jugadores y staff técnico. Jugadores y staff, 14.000. Pero claro, eso sería 12.000 y 2.000 de staff técnico. Claro, pero yo multiplico un por dos, luego pensando en padres, familiares, ¿no? Estamos hablando de casi 30.000 personas las que... Eso es. Nosotros hacemos un cálculo de 35.000 personas. Buah. El año pasado hicimos un estudio de impacto económico de lo que deja el torneo en la Comunidad de Madrid, que hicimos con las consultoras SPSG y GFK. Uh-huh. Y se realizaron varias encuestas, tanto online como in situ, a equipos participantes, a jugadores y a clubes, y también a visitantes, ¿no? A las personas, familiares, fans que acompañan a los equipos. Y por las instalaciones del torneo, pues al final estaba cifrado en 200.000 personas la afluencia. Estará contenta la comunidad, que la Comunidad de Madrid también es partícipe, ya es partner de vuestro torneo, ¿no? Sí, la Comunidad de Madrid apoya mucho el torneo desde el principio. Y es que ese impacto económico en la Comunidad de Madrid está cifrado en 29,3 millones de euros. Entonces, toda esa parte turística de deporte base, además el turismo deportivo que hemos estado hace poquito en Fitur también, en Fitur Sport, esa parte de turismo deportivo es súper importante, ¿no? Es un turismo deportivo, familiar, de calidad. En junio, que es verdad que ahora en la Comunidad de Madrid está de moda y va creciendo el volumen de ofertas de ocio que hay en junio, y que a veces hay más actividad. Pero junio era una época, a finales de junio, cuando acaban los colegios, no han empezado los campamentos, era una época así un poco rara de alojamiento. Los hoteles no estaban llenos. Bueno, pues con este torneo, nosotros, claro, con ese volumen de 14.000 participantes, estamos hablando de miles de plazas hoteleras y de gente de 34 países moviéndose aquí por la comunidad, pendientes de conocer la oferta que tiene para ellos. Recordemos, este 2024, las fechas de la MadCap, son del 21 al 26 de junio. Del 21 al 26, claro. Es que además también estratégicamente, ¿no?, ya pensando en business, claro, lo que acabas de mencionar, es justo la semana que acaban los coles, semana previa a los campamentos de verano, para vosotros es una fecha, vamos. Eso es. Estuvimos dando muchas vueltas a la fecha y al final la fecha ideal no existe. Claro. Porque aquí en España, efectivamente, acaban justo los colegios y es una fecha, en julio ya empiezan los campamentos. Ya cada familia pues tiene su planificación, pero claro, fuera de España claro, funciona un poco diferente. En Inglaterra, por ejemplo, todavía no están de vacaciones. Con cada país vamos haciendo encajes. Lo que nos hemos dado cuenta al final es que si el torneo es bueno, a los equipos les interesa y se van a movilizar para participar. ¿Cuántos clubes vienen este año de fuera de España? Pues en clubes no sé decirte, porque tenemos que ver, pues luego cada club participa con un número de equipos. Bueno, claro. Varias categorías. En equipos, la idea es tener 200 equipos internacionales este año. Ese es un poco... 30 y pico nacionalidades, has mencionado. Eso es, más de 30, en los últimos 34, y este año el objetivo es mantener o superar ese número de países. Claro, es que es una pasada, porque claro, yo pienso en la logística de todo esto, y tiene que ser, o sea, ¿cuál es el mayor reto al que os enfrentáis desde la MadCap? La operativa, la logística, oye, a lo mejor no viene un equipo, no creo, obviamente, porque está vuestra, ahora hablaremos de vuestra ceremonia de apertura, que no es como que tiene que llegar un equipo ese mismo día, sino que llegan previamente al torneo. ¿El 21 es la ceremonia de apertura o el 21 se empieza a jugar? El 21 se empieza a jugar. El 21 viernes por la tarde empiezan a jugar. Vemos que dejamos esa franja de mañana para algún equipo internacional que viene. El viernes por la tarde solemos empezar con partidos más de los equipos locales y algún equipo, hay equipos que vienen con 4 días de antelación, que quieren aquí disfrutar de alguna experiencia deportiva previa, aclimatarse, jugar algún partido amistoso y preparan, digamos que hacen una preparación del torneo aquí ya en España y vienen con antelación. Pero el viernes empezamos con ese con más partidos locales y luego la fiesta de celebración, le estuvimos dando muchas vueltas, la hacemos en el Civitas Metropolitano, y la hacemos justo en medio del torneo. Al medio, ¿no? Sí. No es pre. Eso, esto es el lunes 24. ¿Pero siempre ha sido así o esto es el primer año? Siempre ha sido así, desde el principio, sí, sí. O sea, fue una cosa,
voy a ser sincero, fue una cosa al principio circunstancial por calendario de eventos del estadio del Civitas Metropolitano, que al final en verano pues tiene también muchos eventos de conciertos y demás. Pero al final es que es el modelo que encaja perfecto. Porque el primer año fue de rebote porque no había otra. Eso es. Y a partir de ahí es que lo estamos replicando en el resto de año, porque es justo cuando acaba la fase de grupos y van a empezar al día siguiente la fase final, hacemos como ese parón, todos los equipos siguen en competición, porque hacerlo de clausura, pues ya hay equipos que han perdido, que ya no están en competición. Digamos que no tiene ese componente formativo que a nosotros nos gusta. Aquí marcamos justo la separación entre la fase de grupos y las fases finales de damos una jornada de descanso, disfrutemos y mañana ya empezamos con las eliminatorias. Entonces ha salido el modelo, la verdad es que está funcionando muy bien.